Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 1 de marzo al domingo 7 de marzo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues estamos comenzando un mes nuevo y como sabes tengo la costumbre de despedir al mes que terminó, en este caso febrero. Doy las gracias por todas las experiencias que llegué a vivir y le doy la bienvenida al mes entrante, en este caso marzo, por todas las experiencias que voy a vivir. Si gustas hacerlo por tu parte, pues hazlo. Y bueno, quería agradecer a cada uno de ustedes que la semana pasada pues dejaron todos sus comentarios. Y voy a seguir haciendo esto una vez al mes. Cada vez que sea el final del mes que corresponde para el video, ¿no? Y bueno, a petición popular, algunos me pidieron que subiera los cuadros, bueno, el cuadro que acabo de finalizar. Y bueno, pues aquí se los voy a presentar. Es un homenaje en realidad a Leonardo da Vinci. Y mi versión de la obra Salvador Mundi. Todo se dio porque es una obra que admiro mucho, que me encanta. Y pues se vendió, es la obra más cara que se ha vendido hoy en día en una pintura. Y se vendió en 450 millones de dólares. La Mona Lisa, de hecho, es más cara todavía, esa no tiene precio. Quién sabe en cuánto dinero está asegurada. Entonces no es la obra más cara del mundo todavía, hay obras más caras aunque no lo puedan creer. Pero bueno, mi manera de pensar fue que no creo, y sin querer decretar negativamente, pero así que no creo tener 450 millones de dólares de más en esta vida para comprarme ese cuadro. Entonces dije, bueno, pues si soy pintor, ¿por qué no me lo pinto? Pero no quiero hacer una copia exacta, sino quiero hacer pues algo similar, basado en ello, pero en mi propia interpretación. Entonces, bueno, pues verán que cambian los colores, aparecen las gemas en la vestimenta, que en la obra original no aparecen. La esfera original es aparentemente hueca, porque si fuera sólida, pues se ve reflejada la imagen inversa, etcétera. Entonces, bueno, igual en la esfera puse cómo fue la constelación del cielo en el lugar y en el momento que yo nací. Con eso pues lo personalicé un poquito más. Y bueno, tuve la dificultad técnica que le hice un craquelado, o sea que como que pareciera antigua la pintura, pero me pasé de craquelado, entonces bueno, se hizo mucho más, más fuerte el craquelado de lo que yo quería, entonces tuve que empezar desde cero nuevamente y componer eso. Pero al fin y al cabo me gustó cómo quedó. Ahorita lo estoy dejando hacer un marco antiguo, justamente como el que tiene la obra original. Y bueno, yo creo que esta se va a llamar El Salvador Mundi de René, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ya a petición popular. Como sabes y como acabo de decir, bueno, este oráculo es para el 1 al 7 de marzo y vamos a empezar con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Y también agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. La intención es esparcir la luz y pues hacer una versión mejor de cada uno de nosotros y por ende una mejor versión del mundo. En realidad todos estamos conectados, muchas veces no nos damos cuenta, pero es la realidad de que estamos conectados con la naturaleza, con nosotros mismos, con la divinidad y entre nosotros, ¿no? Y por eso siempre digo de que te pienses muy bien qué acciones vas a tener o qué es lo que vas a decir, porque pues esto repercute y siempre repercute de una manera u otra. Y de hecho en los comentarios, ahí hubo comentarios muy agradables, de una persona que también me dio las gracias porque gracias a estos oráculos ha superado la pérdida de un ser amado.
y otros similares. Entonces, bueno, nunca sabes quién va a ver este video y puede ser que sea alguien que, no sé, ya está a punto del suicidio, por decir algo, y este video le hace cambiar un poquito de opinión y no se llega a suicidar o no sé, la situación que fuera. Pero ni siquiera funciona a veces de esa forma tan directa. Esto según sería una segunda persona. Puede ser que otra tercera persona llegue a ser influenciada por mis acciones o por lo que estoy diciendo. Entonces siempre nuestras acciones tienen consecuencias. Y por lo mismo, también siempre les pido de que sean amables. Nada nos cuesta. Y es la misma energía o el esfuerzo, digamos, de ser amables. De hecho, es mucho más sencillo ser amable que estar de mal humor y ser agresivo. Muy bien, de las cartas adicionales de Doreen Virtue, la sanación con los ángeles, escojo una carta. Y bueno, no sé cómo sientan ustedes la energía, yo siento que está un poquito como atorada. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas para esta semana, este comienzo de marzo. Pero sí, en mi vida se han solucionado las cosas, como que han tardado mucho, pero se van solucionando hoy. Por ejemplo, para dar un ejemplo, me pasé 5 horas en el teléfono tratando de arreglar una situación. Y bueno, por lo menos me dieron el pase a la solicitud para tratar de enmendar la problemática. Y dentro de todo el proceso tuve que ver con una persona muy desagradable. Y gracias a Dios se graban estas conversaciones. Entonces, bueno, al colgar y al no solucionarme y de hecho ser nada amable esta persona que no debe estar en servicio al cliente o al público, me habló la supervisora muy apenada del mal servicio que había brindado esta persona. Y esa fue mi gran ventaja, que bueno, esta persona que tiene pues cierto estatus laboral, pues va a ver la problemática que existe y cómo se va a solucionar. Y si no se puede solucionar por ese medio, va a ser por otro. Y bueno, entonces no voy a tener que estar ahí 5 horas en el teléfono, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la lectura. Y bueno, también quería comentar en cuanto al perdón, a trabajar este viernes, sábado y domingo. Todavía no sé bien por dónde va. Sí tengo la noción de que he estado matando muchas abejas. Tengo un panal de abejas en el jardín. Y ya desde hace mucho tiempo, y pues como no hay abejas en el mundo, hay muy pocas, pues las quiero preservar. Pero por otro lado, pues pueden representar un problema, sobre todo si están muy africanizadas. Y bueno, para hacer el cuento corto, hablé a unos fumigadores para preguntarles cómo, qué se hace. Y bueno, ellos van a pasar a llevarse el panal la próxima semana, o sea, dentro de esta lectura. Y se llevan a la reina y se llevan a toda la colmena de una manera bastante segura para ellas y para nosotros y para mis mascotas. Pero ahorita ya se convirtió en un problema porque pues se meten a la casa y sobre todo en las noches y en la madrugada, donde todavía no hay luz natural. Y pues hasta la mañana se me metieron como 30 abejas a la casa y ahorita en la noche otra vez como unas 15. Y así estoy, y lo bueno es que no son agresivas, pero pues después de un rato pues que las encuentro en una superficie, la verdad las he matado porque me da miedo que le piquen a alguna de mis mascotas, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy pidiendo perdón por toda la matanza de abejas que ha habido, pero bueno, ni modo, ahora sí que quienes son padres me entenderán. Entonces, bueno, era como comentario. Eso es donde sí me la he estado pasando pidiendo perdón ahorita. Muy bien, empezamos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Quiet, silencio. Miren, hace mucho que no salía esta carta. Y qué bueno que ya le variamos un poquito. Y dice, I go into peaceful silence and listen. Yo entro en un silencio de paz y escucho. Entonces, escuchar nuestra voz interna. Parece que va a ser un trabajo interno, intenso. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Aquí lo que
yo siento que podría ser como de intuición, es de que tal vez algunas personas alrededor de nosotros tomen decisiones que nosotros no estemos muy de acuerdo con ellas. Y entonces es mejor quedarnos callados, ¿no? Así como que, ok, mejor no digo nada. Y nada más escucho qué es lo que opinan y pues ya, ¿no? De por sí hace mucha falta gente que sepa escuchar. Entonces, bueno, yo creo que tal vez un poquito por ahí. Y el quedarse callado, esa quietud, esa calma, creo que también es bastante benéfica, ¿no? De tanto ruido, tanta cosa que ha habido, sobre todo en los últimos años, pues es como que un aliciente, ¿no? El que haya un poquito de silencio y que a través de este silencio escuchemos nuestra voz interna, ¿no? A nuestro propio yo, a nuestro propio ser. Ok, vamos a ver. Para el día lunes y martes, la carta dice balance. Es el arcángel Jeremiel, el arcángel que digo que es el arcángel contador, cariñosamente. Y dice: Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. O sea, como dice la carta, tal cual. Perdón. De decir, ok, ahorita me encuentro en el 2021, principios de marzo. ¿Y qué es lo que he logrado, qué sé yo, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, en los últimos 20 años? ¿Cómo hubiera reaccionado ante esta situación en esa época? ¿Cómo estoy reaccionando ahorita? Entonces, realmente hacer un balance, ¿no? De, ah, ok, mira, si he crecido, si he entendido, si capté el mensaje, o igual y no. Por eso dice sin juzgar, ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos, de muy objetivamente ver el avance que hemos hecho en lo que fuera. Puede ser que también esto se refiera a una relación de pareja, al trabajo, no solo al lado espiritual. Hay diferentes enfoques que se le puede dar, ¿no? Igual te puedes, o sea, si se trata de que sea genérico, ¿no? Pero se puede hacer muy específico también, ¿no? Y esto nos ayuda, pues, como una buena planificación, ¿no? Decir, ok, pues mi plan, no sé, era de llegar del 1 al 40 y ahorita en este tiempo llegué del 1 al 35 y me faltan 5 para llegar al 40. Entonces, ya con ese balance yo tengo como una perspectiva de hacia dónde me quiero mover, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Igual, en mi caso con la pintura, se me ocurrieron algunas ideas también en cuanto a un poquito de mercadotecnia. Y en cómo cambiar un poquito tal vez el currículum que tengo, etcétera, ¿no? Entonces son cosas que a mí me animan porque digo, ok, entendí, tengo que hacer este cambio para que haya este cambio, ¿no? Es lo que decíamos al principio, cada acción tiene una reacción, karma y dharma, o dharma y karma, pero más bien. Entonces, bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, hacer ese balance para decir, ah, ok, reconocer, mira, esto no me lo esperaba, ¿no? De que hubiera yo logrado esto, y qué sorprendente, y mira que tengo otra virtud con la cual no contaba, ¿no? Entonces, realmente ser objetivos, ser amorosos y hacer este balance. Entonces, para el miércoles y el jueves, la carta dice fuerza, fortaleza. Y es el Arcángel Miguel y dice, gracias Arcángel Miguel por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Bueno, ahora sí, soy franco. Lo primero que pienso es aquí que se llegaran a infectar mis padres de COVID, ¿no? Lo que estoy tratando de evitar desde hace prácticamente ya un año. Pero bueno, este sería el peor de los escenarios. Entonces espero que no sea el caso, espero que sea otra situación. Pero bueno, podría ser, cabe que esa posibilidad, espero que remota, pero no. Porque si no se cuidan tanto como lo hago yo, entonces bueno, ahí podría estar aunado también lo del el perdón, ¿no? Del viernes, sábado y domingo. Pero veamos qué es lo que pasa. Hay veces que esta carta
aparenta ser como muy fuerte, ¿no? Y no lo es en realidad tanto. Nada más es así como que Miguel que nos está diciendo, aquí estoy, aquí te estoy respaldando, tú no te preocupes, ¿no? Puede ser que flaqueemos dentro del asunto y usted nos diga, no, tú tienes toda esa fortaleza, tú tienes esa fuerza. Y recuerda que, bueno, es mi modo de pensar, las experiencias que vivimos son experiencias que nos hemos escogido antes de nacer, justamente para crecer, para nuestra alma, para volvernos mejores seres, ¿no? Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice iluminación. Bueno, como esta llega muy rápido después de la anterior, yo siento que no va a ser nada fuerte, sino al contrario, va a ser así como que, ok, te agarra tal vez esta situación un poco de sorpresa, pero mira, ahí está la respuesta. Y dice, Arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez. Al brillar con honestidad, alumbro al igual, ¿no? Entonces, bueno, ejemplo que no estoy decretando, y espero que no sea el caso, que pasar esta situación con mis padres. Entonces, bueno, la iluminación primeramente sería, bueno, mira, tú hiciste lo mejor que pudiste, y bueno, ya está dada esta situación, no hay que buscar culpables, así es, a ver cómo la vamos a solucionar, ¿no? Y es la iluminación de, ok, vamos a mantenernos tranquilos, tal vez pues sean asintomáticos, quién sabe, ¿no? Se puede dar y no pase a mayores, y si pasa a mayores pues ya veremos cómo lo resolvemos. Y en último caso, hiciste lo mejor que pudiste. Bueno, yo no sé, ahora la cámara cada vez graba menos tiempo y se va parando, entonces bueno, va a quedar un poquito medio mal editado el video. Ok, entonces muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice armonía. Así se ve la carta. Es un ángel tocando el violín. Esta no me había tocado todavía, bueno, en este set de cartas. Ok. Entonces, yo creo que si logramos todo esto, vamos a poder o llegar a estar en armonía, o a través de la armonía, poder estar en mejor situación. Y yo creo que es la combinación de las dos cosas, ¿no? Entonces realmente estar en contacto con nuestra propia divinidad a través del silencio. Para mí cuando es silencio aquí es así como que espérate, no actúes luego luego, no actúes guturalmente, así como que haz una pausa, relájate, serénate, piensa. Es importante interactuar, si lo vas a hacer, de qué manera lo vas a hacer. Si vas a decir algo, ¿cómo lo vas a comentar? ¿De qué manera? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancia? ¿No? ¿O es mejor quedarte callado y nada más decir sí, ah, ok, ajá? ¿No? Y tú mismo o tú misma hacer como un poquito la digestión de lo que recibes y nada más, ¿no? Y como decía, este balance se me hace importante porque esta semana yo siento que va a haber algo que nos va a poner una prueba que tal vez ya había, algo como repetitivo, pero como una prueba para dejarnos ver, mira cómo avanzaste, ¿no? O sea, como el examen que ya hicimos tal vez 3 veces, y pues tal vez pasamos con 7 y con 8, y ahorita nos lo presento nuevamente, pero es para decirnos, mira, esta vez lo puedes hacer con el 10, ¿no? No es porque no hayamos logrado, no hayamos aprendido, sino más bien es así como que, mira, tienes la fortaleza, tienes la sabiduría, tienes el conocimiento suficiente para poder afrontar esta situación y mira qué bien lo haces, mira lo bien que queda, ¿no? Lograste que fuera en armonía, que se solucionara para el bien mayor de todos los involucrados y para ti misma o para ti mismo, en armonía y en amor, ¿no? Yo siento que por ahí va a ir un poquito la situación. Más ahorita con toda la controversia que hay de las vacunas,
Tengo que decir que estoy muy decepcionado de México. Parecía todo súper bien organizado en cuanto al registro de la vacunación y cómo lo iban a hacer, y al fin y al cabo, pues se vino abajo toda la organización. Ha sido un verdadero desorden y estoy empleando una palabra muy ligera. Ni modo, así es. Entonces, igual, ¿no? Es así como, pues, no lo puedo cambiar, tengo que adecuarme a lo que es y pues esperar por lo mejor, ¿no? Y puede ser que no sea una cuestión tan externa como de gobierno, sino tal vez más familiar, ¿no? Más íntima, o de pareja, o amigos, yo qué sé. Pero sí va a ser una semana de un trabajo, aunque intenso, pero yo siento que va a ser bello a la vez, porque nos va a dejar reconocer nuestra propia divinidad. Bueno, les deseo a cada uno de ustedes una semana extraordinaria. Les mando un abrazo de luz. Agradezco sus comentarios, sus bendiciones, sus saludos. Donde quiera que te encuentres, cuídate. Todavía no es momento de salir. Todavía no es momento de festejar. Pero ya llegará. Y yo calculo, como decía, que a mediados de año ya vamos a estar en una situación muy diferente. ¿Ok? Te mando un abrazo de luz. Cuídate.